¿Qué pasa, gente? Sean bienvenidos nuevamente aquí a lo que es el canal de Octofil. Perdón, estaba checando esto, no pude grabarlo directamente en vivo durante el fin de semana. La verdad es que, les digo, tengo trabajo y cosas para hacer. Pero bueno, vamos a empezar con esto. Es más que nada el anuncio, es lo que quiero ver directamente. Dicen que hay muchas cosas, hay anuncio y varias cositas que tienen que ver, ¿vale? Entonces, pues vamos a ver qué nos dicen ahora. Las dos presentadoras y el presentador. Vale, vale, muy bien. Sí, la misma presentación de siempre. Vamos a la que viene. Vale, hay aquí últimas noticias, que creo fue lo de la actualización que hubo. Ah, no. Ahora sí. Momento del festival. Dice, me encantan los festivales. Sí, festival de cinema de fiesta. El tema es... Vamos a ver. ¿Qué requiere preparación? Vámonos. Pasado, presente, futuro. ¿Qué creen que tiene más importancia? ¿El pasado, presente o el futuro? Este evento va a estar buenísimo. De hecho, aquí va a haber tres equipos. Ahorita viene la interacción. Aquí hay tres equipos, pero es muy importante la decisión que tú vas a tomar. El equipo del pasado está representado por Cali y Mari. El equipo del presente está representado por Perla y Marina. Y el equipo del futuro por los presentadores actuales. Pero esto tiene que ver mucho con tu forma de jugar, con lo que a ti te gusta jugar. Y pues la verdad es que creo que ya todos saben mi equipo, ¿vale? Así que vamos a ver qué dicen. Lo que Angie quiere decir es que esta vez trata del gran festival. Exacto, dura 72 horas y tendrá como sede el cráter. Pero esa no es la única novedad. Cada equipo, pasado, presente y futuro, será apoyado por un grupo musical. Calamarciña, Cefalopop y Clan Surimi. Sí, incluso tenemos mensajes de apoyo a las calamacines o Falpop. Los voy a leer ya que no quieren estar con nosotros en persona. ¿Cómo de que no iban a estar, eh? Ya, sí salieron, ya ven. Ay, no le pudieron dar animación de que estuvieran hablando como en el este, no manchen. Presten atención, oyentes del área caótica, somos las auténticas calamarciñas. Y venimos a apoyar el equipo del pasado y el gran festival, claro que sí. Arriba esos tentáculos. Vamos a colocar nuestra transmisión en vivo así de repente. Decidimos aparecer por aquí las 4 y darles una sorpresa al clan Surimi. ¿Cuatro? ¿Qué cuatro? Se refieren a... Ahí está Perla. Creo que es bastante claro, esta voz me suena. ¿Qué onda mis calamares? Aquí las únicas genuinas Cefalpop desde el centro de Cromópolis. Nuestros gritos de apoyo irán para equipo presente sin dudarlo. Ahora nunca o dicho de otra forma es ahora es el único que importa. Nuestro programa deberían haber avisado por lo menos. De verdad les encantó esta sorpresa inesperada. Pero si queda alguna duda, el equipo futuro se le está preguntando. Somos nosotros quienes los apoyaremos. El clan Surimi está con ustedes. El equipo las apoya en las creaciones de Cefalopop, pero ahora ya se supone que esos dos son grupos rivales de nuestro. Pero bueno, como bandas musicales míticas, nuestra labor principal será animar. Y lo haremos lo mejor que sabemos. Este festival será épico. Es difícil elegir tanto las épocas pasadas como la presente y la futura importan, eso es cierto. Pero si no fuera por lo que ha pasado antes, no estaríamos aquí ahora. Cierto, y los recuerdos del pasado es uno de los tesoros más preciados. En serio, ¿qué utilidad práctica tienen los recuerdos en el momento presente? Cierto, Perla. Es mejor centrarse en el aquí y el ahora, el futuro ya vendrá por sí solo. Para mí el presente es como el miembro de Cefalopop está por encima de mi pasado. En fin, yo vivo de la ilusión por los ¿qué? Por los éxitos y proyectos que traerá el futuro. Hay que pensar que vamos a plantear objetivos, vale. Ven, no les decimos por alardear, nuestro equipo tiene sentido común, pero la victoria será nuestra. Atención que, de hecho es un spoiler porque sí siento que muchos van a votar por Splatoon 1, aunque... De hecho este festival es como si fuera Splatoon 1 versus Splatoon 2 versus Splatoon 3. Y lo que más tiene sentido ahorita, pues ahorita les voy a decir cuál, ¿sale? Tiene mucho sentido que gane el equipo de Cali Mari porque es uno de los más representados, pero extrañamente el equipo de Cefalopop es uno de los más apoyados actualmente. Pero bueno, esto lo escribe justo mientras estamos aquí. Nosotras apoyamos el equipo del presente por lo único que existe es el ahora. Adelante, sigamos soñando con el futuro que aspira, ¿vale? Vamos a ver. Último, recuerden que hay objetos especiales de regalo para todo el mundo. Ah, sí, miren las noticias en su Nintendo Switch para obtenerlos.
Eso es todo por ahora, no se olviden de votar. Y busque su camiseta festiva en la pantalla del equipo después de votar, ¿vale? Y dice, no puede ser. La camisa de paraguas se colaron de nuestra actuación, qué descaro. La transmisión sigue en vivo. Un boletín informativo de emergencia. Se viene todo junto, gente. Un anuncio de Donoso. Es el gran escenario tinteliano. Alerta de Big Ron justo ahora, tiene que ser una broma. Sigue molestando después de la paliza que le dimos en el Big Ron. Dice que esta vez van en contra del gran escenario tinteliano. ¿Dónde es eso? Esa es la sede del festival. El gran escenario tinteliano creado exclusivamente para el gran festival que tendrá en Cono. ¿Qué tendrán en contra del gran evento? Si igual hay que actuar rápido, que juntos, vale. Primero voten en el festival, también podrán obtener caracolas. Bien. Así que hay que recurrir a todo lo que se pueda. Y la nueva... ¡Ah, chinga, nueva temporada! O sea, si hay un... catálogo. Ya ve, les digo que no sé. Siento que este no va a ser el final ya, ¿eh? Siento que este nada más es un festival de gran magnitud, pero quién sabe. Bueno, ahorita vemos lo del catálogo, ¿vale? Chequemos qué más. Ahora ya son puros escenarios, sí. Distrito Cascadópodo y Unicentro. Vale, el Carite. Más son los que me interesan ahorita. Ah, Torreón y Pez Dorado, casi no me gustan. Pero después, como ya termine el juego, ya. Ay, no, el peor mapa, pero bueno, vale. Sale. Muy bien. Pues vamos a ver qué nos dan aquí de inicio, porque no me jodan. Sí, el rango B menos no me interesa. Ahorita después voy a jugar más. Nada más llegué hasta el 66, la verdad es que les digo, vean, normalmente siempre supero el catálogo, pero ahorita la verdad es que tengo mucho trabajo y no tuve tiempo. Y tu lugar fue reciclado. Muy bien. Ahora las cosas que están ahí pueden salir allá. Muy bien, ahora, ¿qué equipo sería mejor? Si nos vamos por popularidad, sería este. Bueno, es que depende también. En Japón son muy queridas estas. Pero actualmente, tanto por Japón como por este lado, estos son los personajes más importantes al momento. Y está el equipo de ellos tres, que de hecho aquí el único que es muy, pero súper muy querido es, pues, Megan, la verdad. Seamos sinceros. Ah, entonces, el equipo del pasado, yo nunca jugué Splatoon 1, lo siento, nunca lo jugué. Vi los gameplays y todo, pero nunca tuve la oportunidad de jugarlo. En cambio, el del equipo del presente, pues sí, de hecho es uno de los que más jugué. Es el que más tiempo le metí, aparte del 3, ¿verdad? Pero es el que más recuerdo con cariño y la verdad es que, lo que siempre les he dicho, la neta, las calamarciñas no te ayudan de nada, nada más están ahí para hablarte en el micrófono y todo y cosas así. Pero acá en este, ellas dos sí actúan mucho y te ayudan más. En la autoexpansión, puta, lo mejor. Y ahorita la nueva expansión que sacaron, mucho mejor todavía. O sea, la verdad es que tiene mis respetos. De hecho, justamente Perlita es mi personaje favorito. Aunque mi waifu es Cali y mi segunda waifu es Megan, Perlita está en un puesto mucho más alto que una waifu, porque la neta es mi personaje favorito de todo Splatoon. Así que nos vamos por el equipo. Yo voy por Splatoon 2. La verdad es que Splatoon 2 ha sido el mejor juego, incluso que el 1 y el 3. Y siento que el 3 tiene muchos fallos, pero muchos fallos, muchísimos fallos tiene, la verdad, ¿vale? Pero bueno, ya tenemos la camiseta festiva y ahora vamos a la parte de acá adentro. ¿Qué es lo que nos van a decir acá en la parte de adentro? Aquí varias cosillas que tenemos que checar, a ver. Se supone que nos pueden dar algo en este lado de aquí, a ver. Ah, bueno, primero hay un regalo de Splatnet, que es esto, ¿vale? Los regalos, los otros regalos ahorita todavía no los he checado. Necesitaría revisar... Ay, ¿quién sabe dónde está mi celular? Después voy a revisar en la aplicación de Nintendo y ya veré qué onda, ¿vale? Mientras tanto, pues vamos a ver. Pues desde aquí empiezan las estas. Y de aquí puedes llegar a sacar cosas que te hayan hecho falta, ¿vale? Vamos a ver qué nos dicen acá. Y ahorita vamos a... Ahorita ese lo revisaré. Creo que lo revisaría aparte o aquí mismo. Yo creo que una vez aquí mismo, ¿vale? Muy bien. Vamos a revisar entonces el catálogo. El nuevo catálogo que dieron. Vamos a ver. Catálogo. Muy bien. La verdad es que no me gustan mucho los catálogos debido a las situaciones de que la neta...
No, no trae cosas que me llamen la atención. Hay muy poquitas cosas, ¿vale? Veamos si este catálogo vale la pena o tiene algo que quieras, así con mucha fuerza. Yo nomás quería el nivel 50, que era para lo que es la de ajolote, y ya la tengo. Pero bueno, vamos a ver este. Tenemos fondo, positiva alianza, boleta de comida, paquete de cartas, auriculares, camiseta y calamar azules y negros. Este no sé si ya lo tengamos, no, esa camiseta y creo que sí, está todo en el este, vale. Un letrero, paquete de cartas, tres es más, vale. Una pose, deberían de dejarte ver la pose. Algún botón que, uy, mire, puedo ver la pose. No, no te dejan. Cola de plataforma festiva, otra vez. Esto ya es reciclado. Todo eso es reciclado. Ese fondo no sabemos qué es, pero todos esos tres de ahí ya son reciclados, por lo que recuerdo. Calcomanía, apodo, paquete de cartas, boletín, fondo, paquete de cartas. Tres ropas otra vez. Caja misteriosa, cojín de suelo, creo que ese también ya era anterior. Graffiti, alzada acrobática. ¿Son nuevas estas o es de las anteriores? No, creo que alzada acrobática no la tenemos, vale. Paquete de cartas, alardeo feliz. No, estas son, esa del alardeo feliz es anterior. Alzada acrobática. Ahorita las voy a checar los nombres y voy a ver qué onda. No, esa de la plataforma festiva se supone que ya lo tenemos. No, esta camiseta no me interesa. Letreros, fondos, cajas misteriosas. El kit original de Splatoon 1. Ese sí me interesa, aunque creo que ya lo tengo, pero bueno. Más letreros, cartas, boletas de comida, de bebida. Siempre he dicho que lo que deberían de hacer aquí es, por ejemplo, que incluso te lleguen a dar escamas para que puedas canjear. La otra, boletos de bebida, yo la neta no los ocupo. Y boleta de comida sí lo ocupo. Entonces, algo que podrían hacer es, por ejemplo, tanto boleta de bebida como de comida, que tú pudieras elegir uno, el que tú quieres. No que te den uno al pinche azar, porque de hecho no sé si sea al azar o a todos nos toca el mismo o ya está predestinado. Pero yo necesito de los boletos de la comida triple, porque de los otros tengo tantos boletos que la neta están ahí acumulando nada más a la güey. Ya nomás voy y los uso a lo menso. Y los boletos de bebida un tiempo los usé, pero la neta no te convienen mucho. Vale. Muy bien, atuendo, nada. Esas botellas ya están. Baile robótico 2, puede que este sí sea nuevo. Vale. Oh, miren mis estas. O sea, en el primer catálogo de Splatoon estos venían exactamente los gogles que yo uso. Pero bueno, vamos a ver. Pantalla de estudio, ya esa ya es pasada. Es que no te dan nada nuevo, no te dan nada que te diga, oye, mira, saludo ostentoso. No te dan nada que digan, oye, mira, está esto aquí. Esto es algo que tienes que tener, algo que te gusta y nada, la verdad. En guardia. Vale, grafitis, más cosas de esto, boletos de comida, un fondo, todo chafa, la neta. Tenemos esta ropa que de hecho ya está. Lúgubre bardo, lúgubre barda, caja misteriosa, neón clan Surimi y personaje. Del clan Surimi ahí está el neón, vale. Y la misma miércoles que la otra vez. Y aquí no tiene esta imagen final. Pues sí, la verdad es que ya no van a. Yo, por lo que estoy viendo, creo que los pases de batalla ya no van a traer cosas así. Pero vamos a ver. Es tres es más. Vamos a ver los dos primeros. Y alzada acrobática. Tres es más y alzada acrobática. Vamos a ver. Tres es más. Debe de estar por aquí, según recuerdo, ¿no? O ese es nuevo. Vamos a ver si es cierto. No, es este. Tres es más. Es este. Es viejo. Alzada acrobática. Ajá. Ahí está el baile robótico 2. Alardeo feliz. Ahí, aquí está, es este. Alzada acrobática, ¿dónde está? Aquí está. O sea, ya te están repitiendo esto. La verdad es que esto es algo que a mí no me gusta. La verdad es que a mí me molesta mucho esto. Porque digo, oye, tantas cosas que hay para poder poner cosas nuevas, algo que te llame la atención, pero me sigues poniendo lo mismo que siempre ya tenemos. Y estas poses las puedes conseguir, ¿vale? Permítame un momentito rápido, lo dejo aquí. Perdón, 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 perdón.
Ya saben que nunca falta que te están hablando por teléfono y cosas por el estilo, sale. Entonces, la verdad es que me molesta que no se tomen. Yo no le estoy pidiendo, incluso si pudieran hacer uno de pago sería mucho mejor. Porque la verdad es que la hacen gratuito y es basura. Y si fuera de otra cosa, pues te lo compraría sin problemas. Pero con esto, la verdad es que ya casi todo está, ya casi todo lo tienes. Casi todo lo tenemos, así que pues ahí está el problema ya. No, la verdad es que pase de batalla, no, para nada. Ay, no, bueno, pues ya que les puedo decir de esto. Por eso es por lo que Splatoon 3 me cayó tan mal, por esas cosas. Y todos esos, acrobacias y todo, te puede salir. Te puede salir en lo que es esto, ¿vale? Si tú te vas aquí a Salmon Run, aquí puedes obtener. Que se me olvida comentarte, hay artículos nuevos disponibles por si quieres echarle un ojo, ¿vale? Vamos a ver qué hay. Ah, mira. Uniforme de trabajo Prisma. No, pues me va a faltar un chin. De trabajo dorado y plateado, vale. Son estos tres nuevos. Acá en equipo, por lo visto, no hay nada. En adornos están hasta abajo los nuevos. Ah, mira, este. Por 999 escamas, para que todos lo puedan tener. Vale. Y por lo visto, nada más. Ah, no, espérate, hay otro. ¿Hay otro adorno ahí, dorado? No. Ahí está, es este nada más. Calcomanías y los fondos de siempre, vale. No, pues ¿cuándo voy a obtener tantas doradas? No manches. Si juego y luego nada más me dan una o dos. Podría ser cuando aproveches el triple, pero bueno. Entonces, la situación es esa. La verdad es que aquí este juego me quedó a deber muchísimo. Pero muchísimo me quedó a deber, la verdad. Me quedó de ver muchas cosas este juego. Y la verdad es que sí, me saca de onda eso. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Este es Splatoon 3. Así que ya en ustedes queda esta situación de cómo lo van a usar. Entonces, para este festival, ahora sí, nos vamos a tener que poner el equipamiento que es. Acá está. Muy bien, pero ¿a chingas camiseta blanca? Órale. Para ese festival voy a estar jugando desde temprano. De hecho, necesitamos ver desde a qué hora se empieza, ¿vale? Y las poses. La pose que vamos a usar es... Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Es la cromocoreografía. Ajá, en pie, besito, lo nuevo, flujo, arma. ¿Dónde está la...? Y a ver, les digo que... Y luego ni ocupas todos este... Una cromocoreografía, exactamente, para esto, ¿vale? Y los ajustes. No, estos se quedan así normal. Estaba pensando en ese, pero es que desentona mucho por los colores que ya de por sí llevas. Y luego ponerle eso como que no. Está bien así, ¿vale? Pero bueno, de todas formas, ya vimos el catálogo, ya vimos la temática, ya vieron por cuál voté. Y pues nos estaremos viendo entonces hasta próximos gameplays. Voy a estar checando eso porque voy a estar jugando seguido para poder obtener más dinero. Porque tengo 400,000, de lo cual podemos tirar aquí. Y les digo, si tú vienes y tiras aquí, aquí te salen cosas. Mira, están los boletos, vamos a tirar. Ya que estamos aquí, pues vamos a tirar esto, ¿vale? Ya para terminar el video. Y si te salen poses de las anteriores pases de batalla. Mejor deberías de bajar el precio de esta madre para poder tirarle y que te salgan cosas de otras pases de batalla que no te salieron o que te faltaron. Algo por el estilo. Ya sea el banner, ya sea una pose, cualquier otra cosa, ¿vale? Mira, siempre llegan a dar objetos y eso te ahorra mucho también. Pero estoy harto de que siempre, siempre, siempre son los putos boletos de comida y la neta me fastidia. Que la neta ni los ocupo, o sea, no los ocupo para nada más que los de dinero para que salga. Y títulos hasta más no poder. Y yo digo, ¿para qué tanto título? Tanto título, yo tengo ya dos títulos que son los mejores. Y son difíciles de conseguir los títulos que tengo. Hay algunos que me dicen, no, yo no lo tengo, ¿cómo que no lo tienes? No, y es que yo no lo tengo, no lo pude conseguir. Y es extraño, ¿no? Hay títulos que son muy difíciles de conseguir. ¿Vale? En cuanto a las cartas, pues ya saben que nada más es por la colección. Ya casi no juego mucho esto de las cartas, pero bueno. Un fondo. No sé si es el fondo de la otra vez o qué. Pero miren, entonces, ¿dónde está el que les iba a decir?
Yo generalmente me baso más que nada en los potenciadores que voy consiguiendo en la parte de Salmon Run y algunos que sobran cada vez que estoy combatiendo. Son para poder subir los materiales que tenemos, ¿vale? Los escenarios, todo esto de aquí para jugar. Y así estos títulos, ya me acordé. Miren. En primera, pues este banner ya saben que es el que te dieron normal. Acá me dieron un nuevo. Acá también tenemos tenemos estos banners que justamente me dieron. Entonces, ahorita uno de los que es más nuevo es este. ¿Vale? Es el, pues, digamos así, como que un especial. Ahora, de los distintivos, pues ya siempre vas y consigues los que quieres. Yo tengo las tres waifus ahí. Y en los apodos, a ver, el conseguir el de los agentes está difícil. Yo nada más tengo agente 1 y agente 4, ¿vale? Y este es uno de los más difíciles de conseguir. Lo he visto con varios de los que son streamers y no todos lo tienen. El que diga en vivo y en directo, no lo tienen. Yo por eso tengo agente 1 en vivo y directo. Y ahí está mi nombre. Y es uno de los que pocos salen, pero te dan títulos hasta más no poder. Y seamos sinceros, te dan títulos y ¿qué es lo que haces? Nunca te cambias el pinche título. Este título lo he tenido desde el día que me lo dieron. Tenía otro, después ya cambié por agente 1. Y luego al lado, cuando me dieron el de vivo y directo, lo puse. Y no le he cambiado desde entonces, para nada. El banner sí lo llego a cambiar. Las pegatinas las cambié hasta que tuviera las tres. Y sobre todo porque me dieron la dorada de Megan, ¿sale? Pero ahí de ahí en fuera, la verdad es que no. Yo, Splatoon 3, es bueno, sí, pero pudo ser mejor. Pudo ser mil veces mejor. Y ahí está el problema de esto, que pudo haber sido mucho mejor, pero no lo logró. La verdad es que es bueno, pero que diga el 2, yo prefiero el 2, la verdad. Y el 1 pues nunca lo jugué, así que me hubiera gustado haberlo jugado en su momento. Así que bueno, de todas formas, pues gente, muchas gracias. Gracias por haberse quedado conmigo en este mini gameplay, más que nada para revisar todo esto. Y pues ya saben, voy a votar por el equipo pasado. Si se quieren llegar a unir, ahí voy a tener a personajes que van a estar. El Richie dijo que iba a votar, creo que por el pasado. Cero, creo que iba a estar conmigo en el equipo presente. Y no sé quién más, ¿vale? Pero no sé cuántos vayan a apoyar y no sé cómo voy a estar. Pero esperen a que tengamos lo mismo: partidas donde no puedas entrar, combates de espejo, problemas en el servidor. Y los combates triple que siempre van a terminar siendo puro pinche combate de espejo. La verdad es que eso es lo que ya no me gustó. Y sobre todo también los escenarios. Siempre son los mismos, el único que cambia es el último y ahorita va a ser diferente. Vamos a ver qué tal va. Pero algo que me encantaba siempre de los Splatfest, sobre todo en Splatoon 2, es que siempre que te venían los escenarios normales y había un tiempo en el que tú podías probar el escenario especial. Y ese escenario especial tenía muchas cosas en común. Tenía cosas nuevas, creativas, nuevas plataformas, lugares por donde ir de rieles, explotar algunos tentáculos para abrir zonas, mover ciertas zonas con algunas estas. Otras se abren durante cierto tiempo las pintas y si no las pintaste ya se cerraron, ya no puedes. Otras que pintas y se sumergían. Y los mapas se volvían súper interactivos al momento del combate. Pero aquí solo tenemos el combate triple y ese combate triple se convierte en combate espejo. Y bueno, ya saben. Así que bueno, muchas gracias. Recuerden, suscríbanse, dejen su like. Nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Vámonos.